5 minutos quedan para las 9 de la mañana. ¿Y de qué vamos a hablar ahora nuevamente? Con Flor del Superclásico, que ayer fue el tema del domingo que le dejó el triunfo a Boca. Se generaron ciertas polémicas también. Claro que sí, es que un Superclásico no sería un Superclásico si no hay polémicas. Bueno, en el partido del día de ayer sí se dieron algunas polémicas. Vamos a hacer un repaso, como por ejemplo la primera que tuvo que ver con el gol que finalmente termina convirtiendo Carlos Tevez. Pero ¿esto fue falta? Antes, hay un empujón de Carlos Tevez. Contra Jonathan Maidana. Yo creo que sí, que hay un empujón. Y después, encima, esto termina convirtiéndose en gol de cabeza a hombro. Porque según él dijo, no me acuerdo, creo que fue un poco con la cabeza, un poco con el hombro. Hay empujón adentro del área. Fue claro falta. Claro que lo hay, sí. Pero bueno, al parecer Tello no lo vio. El juez de línea tampoco lo vio. Esto finalmente termina en gol. Pero no fue la única polémica que hubo en el partido, porque se dieron murra, así se dice. Mirá vos, un poquito de murra. A ver. Se dieron un poquito de murra, pero también hay cuestiones que sucedieron con el penal. Cuando la pica Cardona, ¿qué pasó ahí? Hay una decisión del jugador de Boca que por supuesto ya estaba previamente pensado, ¿no? Ahora, tenés a un arquero que es el suplente de la reserva. Cancherio. Pasó de moda. Y mira Agüero, pregúntale a Agüero. Ya está. Bueno, ya tuvo está. Que salir a pedir perdón el Kun Agüero después de ese penal. Esta es otra polémica del partido. Menos mal que pasó Boca. Imagínate si no pasaba en la tanda de penales y justamente por esto. Sí. Porque después finalmente Leo Díaz, mirá, se tira para la derecha, pero llega a agarrar el balón. Después de... La picó muy mal, aparte. Sí, tenés que picarla bien. Sí, tenés si que querés cancherear, hacela bien. Hacela como Loco Abreu, si no, no cancheré. Pero ya no es efecto sorpresa, ya está. Y ya no es efecto sorpresa. El tema es que a quién... Si era Armani, ¿lo hacía? Es buena, y no lo esa. Sé. Yo creo que no. Si era Armani, no cancherió no sé porque si era el pibe, ¿no? Pero le tapó la boca. Le tapó la pelota, podríamos decir. Le tapó la boca, la pelota, todo. Pero bueno, finalmente Boca termina pasando con el último gol de Buffarini. ¿Tenemos una más? Tenemos otra más. Porque recién nombrábamos la jugada entre Tevez y Maidana. Sí. Pero ¿qué pasó acá? Parece que se la cobró después. Mirá, Maidana contra Tevez. Duele esa. ¿Era roja? ¿Era roja? Uf. ¿O está bien la amarilla de Tello? Yo me quedo con la amarilla. ¿Vos te quedás con la amarilla? Y bueno, se la facturó. Vos me empujaste antes y encima convertiste. Toma, ahí tenés, abajo, patadita. Amarilla, se llevó amarilla. Después podemos discutir si es roja o no. Pero bueno, finalmente, estas son algunas perlitas que han dejado el Superclásico. Y como dijimos, si no hay polémica, no hay Superclásico. Las florcitas después pueden aparecer. ¿Por qué no? Gracias, Flor. Claro que no. No, a ustedes, chicos.